Hoy en día nosotros nos mostramos con un ánimo positivo. Ya nosotros deslumbramos y nos dimos cuenta que el gobierno es incapaz de hacerse cargo de la reforma estructural en nuestra sociedad. Sigue permitiendo el lucro, discrimina a las universidades privadas, no fomenta la educación pública, y por eso es que hoy en día nosotros propositivamente salimos a las calles a mostrar nuestras propuestas y exigirle al gobierno que se haga cargo de lo estructural y lo que realmente estamos exigiendo hace 10 años de movilizaciones. Si se quiere solucionar un conflicto social que es por producto de la crisis educacional, bueno, se tiene que construir con quienes han levantado este conflicto, que ha sido la sociedad organizada. Y acá estamos hablando de que más expertos, más comisiones, no es lo que sirve. Acá lo que sirve es más diálogo y más apertura a tener un debate público para solucionar los problemas de la educación hoy en día. Nosotros no le creemos al ente gubernamental, con eso lo digo todo. En realidad, nosotros hemos conformado un movimiento social amplio que tiene un espectro totalmente unitario, donde marchamos todos juntos, y aún así no se nos ha dado los pisos mínimos siquiera para continuar con los cambios estructurales que la sociedad necesita en su conjunto. A través de esta movilización, lo que nosotros estamos estableciendo a través de otras organizaciones sindicales, como el conflicto del Transantiago, como el conflicto de los compañeros también del metro, de que aquí el problema no es solamente de los profesores, de los trabajadores de la educación, no es un problema solamente de los estudiantes, es un problema social de todo el país. Lo que nosotros debiéramos llegar a más tardar ya a una o dos semanas más a un gran paro nacional, una gran huelga nacional de todos los trabajadores junto con el mundo estudiantil. De que aquí hay que parar al neoliberalismo disfrazado hoy de nueva mayoría, que es la misma derecha, que es la misma política de la dictadura, y lo que nosotros hoy tenemos que establecer de que una forma de romper con esto es a través de una huelga donde todos los trabajadores estemos unidos en una sola consigna, en una sola demanda, y es la única forma de pensar que el día de mañana los trabajadores, porque aquí no es un problema tampoco de asamblea constituyente, es un problema de derrocar este Estado neoliberal, y derrocar el Estado neoliberal es justamente que nos conlleva a establecer que el poder está en los trabajadores.